Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video quiero dar mi opinión acerca de la experimentación con los animales y lo que quiero es que más personas hagan conciencia de lo que el ser humano está haciendo y de lo cruel que es esta actividad con los animales. Sabemos que los animales han sido utilizados para pruebas tanto científicas como industriales desde ya hace años y uno de los animales que más se ha usado para estas actividades son los conejos. Como sabrán, yo tengo este canal donde me dedico a dar información acerca de los cuidados y de la alimentación de los conejos, además de cómo es la vida de un conejo doméstico. Y se me hizo importante dar mi opinión acerca de este tema, ya que como sabrán, mucha gente se va uniendo cada vez más para parar esto, para que esta actividad deje de hacerse. Y bueno, en mi opinión y desde el punto de vista que yo les quiero compartir, es que viendo el lado bueno de las cosas, podemos sacar que la experimentación con animales nos ha ayudado a avanzar científicamente tanto en la medicina como para entender el cuerpo humano. También nos ha ayudado para descubrir cura para nuevas enfermedades. Un claro ejemplo es esa enfermedad que nos ha tenido en cuarentena. Pero tal vez esto no se justifica o esto no es justificación para el trato que le dan a los animales para hacer estas pruebas. Ya que yo tengo entendido que en el sector científico sí está un poco más regulado todo esto de la actividad y bueno, de experimentar con animales. Y sé que algunos científicos también se comprometen a hacerlos sufrir lo menos posible. Pero ya cuando hablamos del tema industrial, es decir, de marcas grandes de ropa o de maquillaje o de productos para pues, aseo personal o productos personales para nosotros. Ya cuando vemos que estas grandes empresas también utilizan a los animales para hacer pruebas con sus productos, ahí es cuando entra en conflicto todo porque pues realmente no es el trato que merecen estos animales. No estamos en el derecho pues de decidir sobre su vida o de alterar su cuerpo o de hacer pruebas con ellos sabiendo que les causa dolor, que les causa sufrimiento y que a final de cuentas pues no vemos más allá de lo que puede estar sintiendo el animal. Simplemente buscan su beneficio las grandes empresas, que es darnos un mejor producto a nosotros para que ellos puedan ganar así más dinero. Y a final de cuentas lo que a ellos les importa es crecer como empresa y tener cada vez más y más dinero. Es por eso que yo pienso que esta actividad de hacer experimentos o de experimentar con animales está fuera de lo normal, no es la manera. Sé que pues se ha venido practicando desde hace muchísimos, muchísimos años, pero tal vez estamos en un punto en el que debemos de cambiar eso, ya que estamos viendo y cada vez se nota más que estamos perdiendo el amor por la naturaleza, estamos perdiendo el amor por los animales, incluso por los ríos, por las plantas, por el mar, por los bosques, por muchas cosas que a final de cuentas nos dan vida a nosotros, porque todos somos parte de este mundo. Y se me hace injusto que el ser humano se haya vuelto tan ignorante y que no vea más allá de lo que un animal puede sentir. Yo comprendo que muchas veces estos productos o estas cosas que nos dan o que adquirimos pues nos facilitan muchísimo la vida y hace nuestra vida un poco más cómoda. A lo mejor nos da a nosotros un poco más de aseo personal, más limpieza y demás. Pero no sé si eso pueda ser un motivo realmente bueno o nos pueda beneficiar a nosotros de tal manera que permitamos que se siga experimentando con los animales. Yo creo que el error en esto es que nosotros seguimos adquiriendo productos que sabemos que las empresas para sus productos experimentan con los animales. Y bueno, yo no quiero decir que no haya utilizado alguna vez esos productos. Yo creo que todos en la vida alguna vez hemos utilizado algún producto, ya sea porque la marca es reconocida o porque muchos lo recomiendan, pero nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de ese producto, qué hay detrás de del invento, o sea, de la producción del producto y todo lo que conlleva el que nosotros tengamos ese producto en nuestra casa. Y muchas veces las empresas pues ocultan esa información, a lo mejor nada más te dicen lo bueno del producto, pero no te dicen qué hicieron para que ese producto a lo mejor no nos hiciera daño o no nos alterara tal vez algo en nuestro cuerpo o no nos destruyera algo o no se nos cayera el pelo o muchísimas cosas. Y esto pues ¿por qué? Porque previamente ya lo experimentaron con un animal. Y bueno, yo lo que quiero es hacer conciencia sobre esto, que dejemos de utilizar estos productos que experimentan con animales solamente para darnos un mejor producto a nosotros. Sí, sé que nos facilita la vida y sé que va a ser difícil desacostumbrarnos a estos productos, pero yo creo que si todos nos apoyamos y todos luchamos contra esto, vamos a lograr un cambio muy grande. Ya se está logrando con algunas empresas y si seguimos así en la lucha, llegará un punto en el que ganaremos. Al final del video les estaré dejando algunas imágenes con algunas marcas que experimentan con animales y con marcas que no experimentan con animales. Y también en la descripción del video les dejaré unos videos para que vayan a verlos sobre cómo es esta práctica que les comento, sobre cómo experimentan con los animales, para que así ustedes puedan ver el sufrimiento que tienen ellos. Y
todo lo que pueden llegar a pasar simplemente porque nosotros tengamos un mejor producto en nuestras casas. Y hablando un poco más del tema científico en la experimentación de animales en la medicina, pues bueno, realmente nosotros sabemos que si nos enfermamos nosotros es por algo y es porque no nos cuidamos, es porque comemos cosas que no debemos, a lo mejor es porque no hacemos ejercicio y ni siquiera nos preocupamos por nuestra salud. Y solamente cuando nos dan malestar y cuando nos dan enfermedad es cuando adquirimos a comprar estos medicamentos, las medicinas y demás para pues poder curarnos, sin pensar que al ingerir esta medicina nos estamos dañando alguna otra parte de nuestro cuerpo. Y sobre todo que para la invención de esta medicina o de este medicamento o de algún tratamiento hubo previo a esto una experimentación con un animal. Y la verdad es que los videos que yo he visto donde someten a los animales a estas pruebas son muy crueles, realmente se ve que no les importa lo que el animal sienta. Entonces quiero hacerles una invitación también a ustedes a cuidarse más, a cuidar más el medio ambiente, a cuidar más la tierra, porque el cambio comienza en nosotros mismos. Si nosotros mismos vamos adaptando nuevas costumbres, vamos a ver que realmente podamos hacer un cambio en esto y podemos dejar de consumir productos procesados, podemos dejar de consumir tal vez tanto medicamento y sobre todo los productos con los que experimenta con animales hay que descartarlos de nuestra vida, porque ellos también tienen valor en esta vida, ellos también sienten. Y lo más cruel de todo es que ellos no pueden expresar su dolor, no pueden hablarnos, no pueden decirnos cómo se sienten, ni si les está haciendo algo mal o les está haciendo algo bien. Simplemente son animales que no tienen conciencia de lo que están haciendo con ellos. Entonces quiero invitar a todos a generar un cambio, a hacer conciencia sobre esta práctica y sobre todo a hacer el cambio en nosotros, empezando por nosotros y después ayudando a los demás, compartiendo este mensaje. Y espero que algún día podamos acabar con esta lucha y que respetemos la vida de todos los seres vivos, tanto de las plantas como de los animales y sobre todo de la tierra en general.